Y ahora vamos a contar con una experiencia, pues vamos a ver qué hacen fuera, qué es lo que está pasando en otros países. Y para eso tenemos un caso práctico, que es la transformación digital en la Unión Europea y en los archivos del Estado de Bélgica. Para ello ha venido eh, desde allí, eh, desde Bruselas, Fiona Arangure en Celorrio, que es, archiv... ¿cómo es archivera del Estado de Bélgica. Así que no sé si está puesto ya, María. Vale. Pues venga, os dejo con ella. Hasta menos 20. Bueno, buenos días. Gracias a los organizadores por esta invitación ante todo. Y sí, efectivamente, trabajo en el Estado, en el archivo del Estado de Bélgica, aunque soy española. Eh, ante todo me presento, por tanto, trabajo allí especializada en archivos digitales, concretamente en el servicio de preservación y acceso digital. Se llama Archive de l'état es el archivo histórico nacional, lo que equivaldría aquí al archivo histórico, porque allí dentro del sistema belga de archivos no hay un archivo intermedio, no hay un archivo general de la Administración. Por tanto, nosotros también reunimos ciertas misiones que corresponderían a este tipo de archivo. Sobre todo en esta transición digital eh, se nos acumulan bastante nuevas tareas en este sentido. Mi contrato está subvencionado por un proyecto de investigación cuyas siglas son Héctor, que hacen referencia a la gestión de, de documentos y archivos híbridos, por tanto, con una mezcla de, de papel y, y lo que es electrónico, que está financiado pues, por Belspo, que sería... El Ministerio de Investigación de Políticas de Investigación, vamos a decir. La agenda de hoy, eh, haré una pequeña introducción, hablaré un poco de un paisaje europeo y concretamente de un reglamento europeo que nos afecta directamente, cuyas siglas son DAS, informalmente. Hablaré de ciertas novedades de Bélgica que son un tanto pioneras en Europa. y de algunas pequeñas tendencias actuales que merece la pena tener en cuenta hoy en día. este es mi equipo, mi equipo del proyecto de investigación en el que tenemos varios promotores, en el que somos, hemos sido de manera intermitente hasta ocho investigadores de distintos perfiles, eh, son, hay juristas, hay archiveros, hay do, estudiantes de doctorado de ciencias de la información, de las teologías de la información y de la comunicación, ya que nos parece importante trabajar en equipos multidisciplinares, junto con juristas, expertos en informática, expertos técnicos y de distintos perfiles. Por tanto, el archivo del Estado trabaja junto con tres universidades diferentes. dos universidades francófonas belgas y una en Canadá, Montreal. Respecto al paisaje europeo, me gustaría mostrar, para tener una idea así general, un gráfico, es un ranking elaborado por la Unión Europea, en el que están representados todos los países y que mide un índice de economía y sociedad digitales. En este gráfico he resaltado España y he resaltado Bélgica. Como pueden ver, Bélgica se encuentra en la primera mitad superior del gráfico. En términos generales, España por la mitad. Aquí se miden cinco indicadores en términos globales. La conectividad de un país, el capital humano y su formación en nuevas tecnologías, el uso de Internet, la integración de la, economía, de la tecnología digital en el entramado empresarial, startups. De nuevas tecnologías, etcétera, y los servicios públicos digitales. Es interesante ver esta posición en este gráfico global porque, si nos fijamos mejor en cada uno de los indicadores, vemos que la posición cambia un poco. Es decir, si nos fijamos en el último indicador que nos interesa más en cuanto a la administración digital, vemos como España está bastante más avanzada que Bélgica en cuanto a servicios digitales de la administración pública. Y esto mide básicamente las transacciones electrónicas que la administración ofrece a los ciudadanos, no tanto la gestión interna electrónica de las administraciones, pero bueno. Por tanto, me gustaría hablar concretamente del primer reglamento en esta lista, aunque caben mencionar estos tres, estos, tres, eh, estos tres textos legales que están, yo creo, directamente relacionados con nuestra profesión y con la actualidad de, de la transición digital. Primero, este reglamento europeo EIDAS sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Después, el reglamento relacionado con la protección de de los datos de las personas físicas, datos personales y finalmente una directiva sobre la reutilización de la información del sector público. Yo voy a hablar concretamente de este marco legal, un reglamento, por tanto, no una directiva, es decir, no necesita transposición en cada uno de los Estados miembros, es aplicable directamente, que se publicó en julio de 2014 ya. Un, un reglamento que intenta crear un mercado interno en el que los proveedores de distintos servicios de confianza cumplan ciertos requisitos mínimos de calidad para, esto, para ofrecer estos servicios y así, si lo hacen, poder obtener una etiqueta de la Unión Europea como considerados cualificados. Este, este reglamento también eh, sienta, baja, yo creo, casi todas las barreras que quedaban para eh, asegurar y borrar la incertidumbre jurídica sobre la equivalencia del valor jurídico entre un documento en soporte papel y uno en, en soporte digital. Y, sobre todo, abre la puerta del todo ya en todos los países para eliminar los originales papeles y conservar solo una copia digital auténtica. Cosa que sé que en España se hace con bastante... Eh, mucho más certidumbre jurídica que lo que se hace en otros países como Bélgica tradicionalmente. Por tanto, es muy importante ahora. Para enseñarles un poco eh, este paisaje y hacerse una idea, aunque no es obligatoria la transposición del texto, se puede ver cómo un informe de la Comisión Europea eh, señala el desarrollo que ha habido legislativo de este, de este reglamento en cada uno de los países miembros en rojo, países donde ya tienen leyes publicadas y en, en azul, países donde todavía estaban en desarrollo. Por tanto, un, un amplio desarrollo legislativo a raíz de este, de este reglamento. Este mismo informe habla ya de 232 proveedores de servicios de confianza registrados, activos, entre 30 países, habla de 155 proveedores cualificados. Y registrados en 29 países y dentro de este Reglamento me gustaría destacar dos aspectos, dos aspectos importantes por lo que veréis a continuación. Por un lado, este Reglamento define lo, lo que es un servicio de confianza, un servicio de confianza y lo define eh, en tres puntos puede ser la creación, verificación y validación. de firmas, sellos, sellos de tiempo, servicios de entrega electrónica, certificados, certificados electrónicos, todos. Lo mismo para certificados de la autenticación de sitios web y la preservación de firmas, sellos, certificados electrónicos de estos servicios. Estos son los servicios definidos por el reglamento, pero además, en uno de sus párrafos, menciona que los Estados miembros tienen la libertad de crear nuevos servicios, de definir nuevos servicios de confianza dentro de este marco legal. Y precisamente eso es lo que ha decidido hacer Bélgica. Concretamente, propuso en 2014, cuando se creó el reglamento, que el servicio de archivo electrónico se incluyera dentro de la lista de servicios de confianza, pero no tuvo suficiente apoyo y no se incluyó en el reglamento. Ahora lo que ha hecho es publicar una ley en julio de 2016 en la que... Eh, añade un servicio de confianza, que es el archivo electrónico. ¿Esto qué significa? Bueno, crea este nuevo servicio, que se llama servicio de archivo electrónico, que incluye un servicio de digitalización de documentos y o un servicio de archivo electrónico. Se engloban en el, la terminología de archivo electrónico. Esto significa que, según esta ley, un proveedor de servicios de confianza de este tipo puede cumplir ciertos requisitos para adquirir esa etiqueta europea de servicio de confianza cualificado en archivo electrónico. ¿Cuál es la diferencia entre estar cualificado o no? Pues es, en caso de litigio, quién soporta la carga de la prueba. ¿Cuál de las dos partes? Un cliente que usa un, ser, un proveedor. cualificado no soporta esa carga de la prueba, sino que es la otra parte la que tiene que probarlo. Esto es importante. También significa que para estar cualificado hay que cumplir los requisitos eh, de calidad de la ley, eh, ser auditado cada dos años, etc. Ciertas medidas bastante estrictas. Pero ¿qué Qué es lo importante en esta ley y lo que está creando bastante debate en Bélgica y nos está creando ciertos problemas también en la aplicación práctica, pues un artículo que todavía no está en vigor porque se está esperando que el mercado belga se desarrolle porque no existen todavía proveedores de este servicio cualificados, vamos a decir, que es la obligación legal de conservación y la obligación de utilizar un servicio cualificado, es decir que si existe en el país un, un texto de ley que obligue a un, al sector público o privado a conservar unos documentos durante un periodo determinado, ese, esa organización, ese sector, estará obligado a utilizar un servicio de confianza cualificado y pasar por todo el proceso de auditorías, etc. No podrá utilizar un simple servicio básico. Esto tiene ciertas implicaciones en el mercado. Eh, unos costes bastante elevados eh, en algunos casos se está reflexionando al respecto porque esto es la teoría esto todavía no es vigente pero nos permite por ejemplo a los archivos del estado a obligar de alguna manera a que todo el mundo entienda lo que sería un archivo electrónico en condiciones con unas, unos requisitos mínimos de calidad y no andar detrás de cada administración reexplicando cada vez lo que es o no es un archivo electrónico y por tanto, poder recibir al cabo de 30 años de plazo unos documentos electrónicos en condiciones y bien conservados, legibles, etcétera, etcétera, auténticos, íntegros, etcétera. Por tanto, no está todavía aplicado. Para solucionar un poco la aplicación práctica de esta ley, se ha creado un grupo eh, de trabajo en el que participo, un grupo. Eh, de, que reúne expertos del sector público, del sector privado, juristas, archiveros, etcétera, eh, de, de varios perfiles, que se ha reunido por primera vez en septiembre de 2017. Se intenta, cre, eh, crear, se intenta redactar un, de, un decreto de ejecución de esta ley para poder poner en vigor ese, esos artículos que todavía quedan y obligar a que se aplique eh, la ley en su. En su en su totalidad, pero explicar además al sector privado o ya estos proveedores sobre todo cómo, cómo eh, ofrecer un, un, un servicio de archivo electrónico, con qué requisitos, con qué especificaciones técnicas. Porque nos hemos dado cuenta que desde que ha salido la ley hemos recibido muchísimas preguntas, muchísimas dudas al respecto y no se conocen las normas tradicionales en archivística o no se quieren leer o no, o no se sabe cómo aplicar igual en esta transición, etcétera, etcétera. Y por tanto, lo que hemos dicho es, bueno, no vamos a inventar otra vez la rueda, vamos a investigar cuáles son las normas internacionales que ya dan requisitos técnicos para crear un archivo electrónico y vamos a hacer referencia a ellas en este decreto. Así, dar guías concretas. De normas que ya se aplican en otros sitios y que pueden ser tan conocidas como la ISO 15489 o el modelo OAIS, por ejemplo. Y, y también se está trabajando en este grupo de trabajo en el modelo de negocio de este tipo de, de servicio, porque si es demasiado costoso, si es demasiado riguroso, y demasiado pesado de aplicar, nadie lo va a hacer y por tanto no nos interesa. Por eso hay un diálogo entre el sector público, privado, proveedores y clientes para ver cómo aplicar esto en la práctica y cómo es interesante para las empresas, pero también para las administraciones, tanto para una empresa como una pyme, o un, o un autónomo, o una administración pública de la talla del Ministerio de Finanzas, o una administración local como un ayuntamiento. Tenemos la ambición de que para finales del 2018 se publique este decreto, aunque hay que pasarlo también por la aprobación de la, de la Comisión Europea, ya que afecta directamente a un reglamento. Por tanto, no sabemos si vamos a ser muy optimistas o no, pero nos gustaría que a lo largo de este año avanzara. Y por, lo, por ahora se van llegando a acuerdos y parece posible. Y por tanto, finalmente, para acabar... Y dentro de, estos, de todos estos cambios, eh, me gustaría mencionar ciertos conceptos, ciertas ideas, algunos son trending topics, algunos no, que pro probablemente os suenen, pero que considero que son muy importantes de tener en cuenta hoy en día, porque en muchas conferencias y otros congresos en los que he visitado se habla de ellos, a veces no se entienden, a veces sí, se intentan explicar, yo no lo voy a hacer en concreto porque no soy experta en, en todos ellos, pero simplemente para tenerlos en mente porque nos afectan directamente y nos pueden ayudar muchas veces, como son, por ejemplo, los CEF Building Blocks, que es lo que, el equivalente del catálogo de servicios que se ofrece en la administración, el portal de Administración Electrónica en España, se ofrece eh, por la Euro Comisión Europea, que son unos servicios electrónicos disponibles gratuitamente para crear infraestructuras dentro del marco de este Reglamento eIDAS, por ejemplo, servicios como de facturación electrónica o de, de traducción electrónica, identificación electrónica, etcétera. Otra tendencia que, que vi no hace mucho, hace unos pocos meses, es que, por ejemplo, el NARA, el Archivo Nacional de Estados Unidos, ha publicado en su plan estratégico del 2017, pues nada menos que su intención de dejar de aceptar archivos en soporte no electrónico a partir del 2023. Cuando pienso en, en qué pasaría si en Bélgica y, y, eh, publicáramos esto, pues mm, me entra en la risa. Pero bueno, eh, pero sí es una dirección en la que van muchos países y hay que aceptarlo y bueno, pues eh, habrá que actuar en consecuencia. Otra tendencia, el blockchain, un trending topic para muchos, mucho humo y nada concreto. Yo también estoy un poco de acuerdo, todavía es un poco humo. Pero hay que admitir que se empiezan a concretar cosas, por ejemplo, la creación de un nuevo comité en la organización ISO que intenta regular lo que es el blockchain y su utilización y implementar ciertas normas, lo que significa que parece que va en serio y que podría tener consecuencias también para los archivos electrónicos. Y una, un concepto que en inglés se llama Information Governance, que es yo creo que principalmente anglosajón, ya que se lleva aplicando, utilizando mucho en países como Canadá, Estados Unidos, pero al que han hecho referencia anteriormente yo creo también, que hace referencia a la gestión integrada, gestión integrada de la información, ya no solo de documentos o expedientes, sino de datos y de información en general todo junto que va más allá de un ciclo vital de documentos activos, semiactivo, definitivo, va más allá de dividir soport, eh, los archivos, los documentos en soportes y que sí que se está viendo, yo lo estoy viendo al menos en las administraciones belgas, que cada vez se está utilizando más aplicado a, al marco eh, propio del país. Y con esto acabo. Y les doy las gracias por escucharme. Les dejo mi correo electrónico en caso de que tengan dudas o preguntas más concretas. Muchas gracias. Fiona, un segundito. Fiona, quería aprovechar, como vienes de fuera, ¿cuál es tu visión de lo que has visto hoy desde la perspectiva de lo que ves en Bélgica, en la Unión Europea y lo que estás viendo hoy aquí? Pues creo que la trayectoria en general en España va mucho más rápido eh, de avances en administración electrónica que lo que yo veo fuera. Eh, se parece, por ejemplo, a Francia, no se parece a Bélgica, tal vez por el tamaño, tal vez por la tradición archivística, el sistema eh, institucional, mmm, básicamente. O sea, que yo creo que positivo para los de aquí, ¿verdad? Sí. Pues nada, muchísimas gracias Fiona, bienvenida y que disfrutes con nosotros estos días. thank you